gobierno que tenemos encabezado por Luis Abinader. Gracias, doctor. El Ministerio de Salud Pública está abierto para que todas las personas que no tengan acceso a hacerse una prueba, que se la haga, porque el gobierno es para eso. Pero vi el comentario que tú tenías con respecto a... A la Universidad Católica Nordestana y los 23 millones que el gobierno central le ha donado. Sí, mira, déjame aclararte algo. Acláreme. Mira, la Universidad Nordestana es una universidad privada, ¿verdad que sí? La Universidad Autónoma de Santo Domingo es nuestra universidad estatal. El gobierno, los aportes que le hace a la universidad estatal, lo hace directamente a través de su rectoría. Porque yo no puedo, por ejemplo, si yo trabajo... Sí, pero cuando tú hablas de la universidad estatal, estamos hablando de la Universidad Autónoma de la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo. Que también hizo un aporte para terminar un edificio. Sí, sí, pero entonces ella, por ejemplo, la joven me dice que vino con la mano vacía. No, porque la universidad estatal es del gobierno. Yo estoy diciendo lo que dijo el Falpo, no lo dije yo. No, está bien, perfecto. Ah, bueno, fue el Falpo, yo no le hago mucho caso. Óyeme. ¿Cómo? No, yo no. Oye, ah, pero una guerra abierta que no, tienen con no, el Falpo. ¿Por qué? No, y son amigos míos. Eso pero eso, mira, usted, oye, me acaba de decir que no le hace mucho caso al Falpo. Bueno, cuando usted no le hace caso a una persona es porque no tiene importancia lo que dice. Mira, déjame decirte algo. Ellos tienen su importancia, pero a veces los comentarios que se hacen hay que averiguar bien. Pero déjame aclararte. Acláramelo a la universidad antes. Yo de la universidad. Sí. Tú no puedes en tu casa darle un aporte a un hijo tuyo para que arregle un baño en tu casa. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es nuestra universidad estatal y todo lo que se invierte en la Universidad Autónoma se invierte de parte del gobierno. Correcto. Entonces, que no le trajo un cheque, una cosa, no se lo trajo, pero él invierte directamente en la universidad. No, hay un proyecto de unos solares ahora, también que se van a construir. La Universidad Católica Nordestana. Háblame de ese fue el comentario. Óyeme, es lo mismo. Que te voy a poner un ejemplo, el HOMS, que es un centro clínico que hay en Santiago, muy el grande. Hospital Metropolitano de Santiago. Pero el gobierno aportó el 45% de la construcción del HOMS. Sí, pero eso fue a cambio de ser accionista del mismo. No es así. Lo que pasa es que el HOMS en Santiago viene a resolverle un problema de camas al gobierno, a la población. Y por ende, una inversión de ese tipo, el gobierno se convierte en inversionista también. Exacto. También, porque viene a resolverle un problema a la población. Entonces, en el caso de la universidad no. Espera, doctor. Con el HOMS, vamos a ver claro, los empresarios que se embarcaron en ese proyecto no tenían los cuartos para terminar. Y a través de las relaciones con el presidente, el doctor Leonel Fernández, le prestó unos 50 millones de dólares. Pero no solo el HOMS. Si aquí un grupo de empresarios se reúne y decide hacer un centro del tamaño del HOMS, porque mi hermano es... Sí, pero en el HOMS hay que pagar. Óyeme, déjame decirte. Si, mi hermano estaba tenía un proyecto parecido al HOMS aquí y el gobierno iba a entrar como inversionista con el 45% del hospital privado. Sí. Porque viene a resolverle un problema de está esa, bien, pues de se esa, la voy entonces, a poner, te la voy a poner entonces, más fácil. Óyeme, pero entonces, espérate, estamos a tiempo. Aquí están la familia Espinal, que tiene un proyecto ahí en Los Aguayos de cientos de miles de millones que van a resolver también una situación. Pues entonces, presidente, ahí que le dé 50 millones. No, que hagan, que busquen las vías correspondientes. Atención, ingeniero Andrés Espinal. Atención, mi hermano, doctor. Y el gobierno siempre, Cristian Kennedy Espinal. Mira, metiste a payola. No, déjame terminar, porque este asunto, porque yo estoy de acuerdo con usted. Atención a la familia Espinal, acérquense al gobierno. Claro, y soliciten su aporte. Y soliciten que aporten por lo menos el 50 millones de dólares, porque ese también lo necesitamos aquí en la provincia. Claro que sí. Si viene a resolver un problema de salud, el gobierno tiene que aportar, como la Universidad Nordestana viene a resolver un problema en la educación de esta zona, el gobierno también tiene que aportar. Espérese, doctor. Lléveme a paso y en cero, porque somos ambos, conocemos bien la situación de aquí.
Aquí hay un problema de pensum de la Universidad Católica Nordestana, mi alta casa de estudio, que yo salí egresado de ahí. Porque aquí no hacen investigación sobre lo que se necesita, los profesionales técnicos que se necesitan. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, maestro. Pasado de maestro. Pasado de maestro. Pasado de médico. Pasado de médico. Pasado de odontólogo. Entonces, no, de odontólogo casi mente se están pasando. Oye, no, ya no pasamos. Ah, entonces, espérese. No me diga usted a mí que está solucionando algo. No, ahí lo que se está solucionando es algo de infraestructura. Bueno, que no se necesita. El aporte, espérate. Sí, pero no el aporte. La infraestructura, mire, abajo de una matemango se da clase. No, así. Para una escuela de medicina donde tú necesitas una cierta cantidad de laboratorios para prácticas médicas, eso no se da debajo de una mata de mango. Son laboratorios. Doctor, cuando usted estudia en la Nordestana. No, en la capital. Ok, yo estudié en la Nordestana, y había dos edificios. Pero, la Nordestana ahora mismo es una de las universidades que ha crecido en infraestructura mayormente. Bueno, y hay que mencionar con la mejor escuela de medicina del país y Latinoamérica. Y ha crecido toda la población. Pero espérate, pero yo lo que dije y lo retengo, y usted también debería de mover sus buenos oficios y relaciones, de que si el gobierno le da 23 millones, por lo que sea, por aportar, le diga él mismo, mira, necesito que las becas que dan gratuitas, ¿cuántas becas dan gratuitas para estudiantes? Que la dan, Sí, sí. Ok, damos, qué sé yo, 1,000 becas. Que den 2,000. Me gustaría, o sea, no es que le exige, porque tampoco el presidente puede exigirle a un negocio privado. Me gustaría que la aumenten en mi gobierno a 2,000. ¿Entiendes? Y que esas becas se anuncien y sea por concurso a los estudiantes de bajos recursos. Mira, por ejemplo, yo pagué mi carrera. La mayoría de becas que se entregan no es que son por concurso, sino se le entregan a estudiantes meritorios. Porque te voy a decir una cosa, tú no haces nada con darle una beca a un muchacho que tampoco no, estoy de acuerdo con beca a estudiantes meritorios. Óyeme, que no tenga el deseo de estudiar ni nada. No estoy de acuerdo con estudiantes meritorios. Que no, ¿y por qué? De escasos recursos. No, de escasos recursos sí, con estudiantes meritorios no. ¿Tú sabías que en la Universidad Autónoma el estudiante que lleva su índice 80 sobre arriba no paga? ¿En la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Porque es una universidad estatal. No deberían de pagar ninguno. Pero debieran hacerlo a 100 días. No, ok. Pero no, la estatal debería ser gratuita. Pero eso es insignificante lo que se paga también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pero eso incentiva a la población estudiantil que estudie. Vamos por parte, doctor. Yo estoy de acuerdo que se le den becas a estudiantes de escasos recursos. Ahora, el tema del índice académico, yo no estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Mi experiencia como profesional y mi experiencia de vida, no todo lo que son suma cum laude, no todo lo que son meritorios son lo que llega. No, Sin embargo, hay estudiantes que llegan chepa cum laude y sale mejor que los otros. Y son mejor profesional que muchos. Entonces, por eso yo digo que deberá ser por concurso y evaluar bien al estudiante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema público, lamentablemente, tiene muchos baches. Y los estudiantes que son buenos, lo que no podemos criticar es que el presidente vino con algo en la mano. No, criticó, pero usted acaba de ver esa joven, Marilady, buenas tardes. Esa joven acaba de decir toda la inversión. Entonces, lo que tenemos que aplaudir, que oye, nunca en la vida había llegado un presidente aquí a esta provincia. Usted llegó tarde, al programa. Le voy a mandar la grabación. Yo estaba trabajando. Le voy a enviar la grabación. No, llegó tarde aquí al estudio para que usted escuche cómo hablamos, porque las cosas positivas hay que aplaudir. Hay que resaltar. Excelente, claro. No solamente la inversión que trajo para la provincia de Duarte, sino lo que hizo en el caso puntual de Palmar Small, que vino a dar el primer picazo a una inversión privada de más de 300 millones de pesos, donde va a generar más de 700 empleos directos e indirectos. Entonces, eso es una motivación, como lo dijo al empresariado Abigail. No solamente a Palmar Small, sino... ¿Qué dijo quién? Abigail. ¿Qué Abigail? José Abigail, vicepresidente ejecutivo, y José López. Es que sabe ahora. Pensé que tú me decías Abigail, un periodista. No, que Abigail Soto, no soy loco. Mira, lo que quiero dejar dicho, que mi persona ha aplaudido la visita muy productiva del presidente Luis Abinader, viernes y sábado, en esta provincia, y ese gesto, que sé por qué te lo digo, que fue un gesto de una gente con visión, ir a dar el primer picazo a esta institución, con ella, con ese primer picazo, da a entender el presidente que está abierto
a que los pequeños y medianos empresarios se motiven a invertir en este clima, que tenemos una pandemia y una crisis económica. Una buena parte de los empresarios el viernes en la noche. Sí, me invitaron, no pude asistir, tenía compromiso. Perfecto, pero una cena muy amena y pudo hablar con todos. Todo el que quiso hablar con el presidente, habló con el presidente. Que pero vamos a hablar de COVID ahora. De hecho, hoy el presidente va, no es una rueda, no es una locución que tiene, sino eso mismo, a evaluar los 90 días de gobierno que ha tenido con 25 empresarios a nivel nacional. Vamos a hablar de COVID. 40. Dice el director de salud que no hay COVID en la provincia, que está todo controlado. Claro que está controlado, pero donde tú tienes solamente 45 personas ingresadas y de los 45 solo hay 12 de San Francisco de Macorís, el COVID está controlado. Porque tenemos gente de Tenares, de Salcedo, de Pimentel, Castillo, Villarriba, Nagua, Samaná, Monte Plata, Higüey ingresado aquí en San Francisco de Macorís. Entonces el COVID está controlado. Ahora. Lo que no están controlados, míreme aquí, son los comerciantes, principalmente la parte céntrica aquí de Macorís. Ah. Claro, porque ya ellos dejaron de ponerle manita limpia al de cliente. De exigirle, oye, exigirle la mascarilla. ¿Obligatorio? Eso es obligatorio. Por decreto, por estado de ¿tú comprendes? Entonces, al principio cuando abrimos fue muy bonito todo el mundo y un aparataje, mascarilla para todo el mundo. Han bajado la guardia y entonces las tiendas también, la aglomeración, principalmente todas esas tiendas que venden muchas cosas chinas y cosas que todo el mundo está detrás de eso, la aglomeración, los negocios de expendios de bebidas alcohólicas, un desastre los fines de semana. Señores, miren, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía, la Policía Nacional, va a tomar medidas contundentes, principalmente con los comercios que no tengan el personal de trabajo con su mascarilla puesta, dándole atención al que va. Pues tú llegas a los negocios a comprar algo y nadie tiene mascarilla. Y cuando ven que llega Salud Pública o la policía, todo el mundo agarra su mascarilla. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Pero déjame acabarte la idea. ¿Por qué? Porque la gente está asistiendo mucho. El hecho de que usted esté en su mismo coro y no, aquí nadie tiene COVID, no póngase su mascarilla, que usted no sabe dónde una de esas personas estuvo en contacto y ya tiene el virus y todavía no tiene ningún tipo de manifestación. Entonces vamos a cuidarnos, sí, vamos porque es la única doctor, manera. Precisamente en eso es que yo en los últimos... bueno, casi dos meses, de octubre para acá, estoy diciendo del tema de la segunda ola del COVID. Tenemos el mundo prácticamente cerrado. Europa, París, Alemania, Moscú, Estados Unidos ya puso toque de queda. No están recibiendo turistas, solamente residentes y ciudadanos en sus países. Todo eso. Entonces aquí yo veo como que todos estamos muy light. Todo muy light. Estamos preparados en República Dominicana para una segunda ola del COVID, y viendo esto que usted está diciendo, ¿se ha descontrolado el toque de queda? Bueno, ¿qué vamos a hacer? La única institución que tiene control del toque de queda es la Policía Nacional, y no se ha descontrolado. Aquí lo que está un poco descontrolado... Pero usted ahora mismo me está diciendo que... Pero espérate, de las 9 de la noche, los días de trabajo, las calles están vacías. Ahora, de las 9... Las calles principales... Bueno, donde yo he visitado, ahora... ¿Usted no se mete en los barrios? Claro, yo estuve dando mascarilla en los barrios las otras noches. Sí, pero a las 9 de la noche. Oye, menos la gente sale. Pero dime tú, una gente que la puerta de su casa es la acera y la calle, ¿qué hace? ¿Se va a quedar trancado en la calle? No, se va a coger fresco para la calle. Dice el jefe de usted, Plutarco Arias, que en diciembre, en vez de una cena, vamos a almorzar. No, oye... ¿Propone? Él propone. ¿Qué usted dice? No, yo personalmente no estoy de acuerdo. Porque mira, y veía lo que decían los comerciantes, que decían que cierren el 24 y el 31, no, venden demasiado ese día. Digo, ahora la población está acostumbrada a comprarlo de la cena el mismo 24. Sí. Lamentablemente estamos acostumbrados a eso. Y el día 31, inclusive, sale a comprar la ropita de ponerse 31, le sale a comprar el mismo día. ¿Qué usted propone? Se termina el primero de ahora, de diciembre. Se termina el estado de emergencia y el toque de queda. No, ¿qué usted propone? No, eso depende de cómo estén los numeritos. No, pero que se termina. Ya el primero se termina el estado de emergencia
Y el toque el de queda primero dependiendo de cómo estén los números de casos positivos. Los números del fin de semana aumentados, claro, a nivel nacional. Bueno, si los casos todavía dan a un nivel que haya que seguir el toque de emergencia, óyeme, lamentablemente. El estado de emergencia y el toque de queda. Oye, ¿qué pasa? Es que lo único que hace que tú puedas aplicar un toque de queda es un estado de emergencia, porque si no, claro, la ley te lo prohíbe. Entonces, ¿qué estaría para este diciembre? Bueno, si los casos bajan, si la población, porque no entiende, que mientras más bajan los casos, más rápido se abre todo. Entonces, ¿cómo bajan los casos? Protejamos. Ahora, yo le otra pregunta. Doctor, en el caso de los que han dado positivos, aquí se hacen los boletines diariamente y al menos yo puedo apreciar en la provincia de Duarte de que hay ligero incremento, 40 personas diarias, 42, por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué tipo de seguimiento se le está dando a esas personas que están dando positivo? Y en el caso del proyecto habitacional de Los Aguayos, ¿cuántas personas se encuentran ingresadas ahí? En el centro de Aguayo. No, ya eso no, ya eso no existe, no, hace ya mucho. El que queda es el que está aquí. El de Huiza, el internamiento sí de Huiza. Está abierto de Huiza. Claro que sí. Hay personas ingresadas ahí. Claro que sí. El día de hoy tenemos en Huiza, te lo voy a decir ahora mismo. Pero me dicen que está aumentando las camas COVID en los diferentes centros de salud. Sí. Pero yo te digo datos ahorita. Nosotros tenemos al día de hoy 45 personas ingresadas. Significa que con respecto a hace 4 días teníamos 56. 45 a nivel, provincial. Aquí sí, tenemos 45 personas solamente ingresadas. ¿Cuántas han fallecido? Ayer falleció una persona. Una persona. Teníamos 3 días que no fallecía nadie, pero ayer falleció. Pero, ¿qué persona es esa? Ustedes, porque yo hablé de señor Núñez, que falleció, tenía varios días ingresado. Porque es otro dato que las pasadas autoridades vivían confundiendo. Sin embargo, Roberto, eso no se vio reflejado en las estadísticas de hoy. Sí, no, porque esa mañana sale. Eso sale reflejado. Pero, mira, doctor, mira, ahora mismo en el centro de internamiento de Huiza tenemos 13 personas ingresadas. 13. De los cuales 7 están en cuidado intensivo y 6 están en sala. 3 hay de San Francisco de Macorís, 1 de Castillo. Después tú tienes 3 de Cotuí, 1 de Salcedo, 1 de Higüey, 3 de Tenares y 1 de Cabrera. Lo que pasa es que en el nordeste entero, el único centro que... Pero que Higüey eso es... Bueno, pero gente que trabaja en Higüey le dieron para acá. En el nordeste entero, el único centro que tenemos de cuidado intensivo de COVID es Huiza. Por eso los... Público. Público. Porque, entonces, por ejemplo, aquí... El Centro Médico Siglo XXI, que a propósito... me da un segundito. Hoy... El lanzamiento de honor en el partido inaugural de los Gigantes y las Leones del Escogido va a estar el doctor Ramón Mena Riva en representación de todos los médicos que lucharon contra el COVID y que todavía están luchando. Y el centro médico... Pero va a ser sin fanático, ¿verdad? Sin fanático, ¿no? Con todos los protocolos habido y por haber. Pero le hago la puntualización porque se me olvidó ahorita en el segmento de deporte decirlo. Así que es un reconocimiento. Mira, para responderle a ella, en cada institución que se realizan pruebas de COVID, todas las personas que salen positivo, inmediatamente el equipo de epidemiólogos y médicos... Pero ahí es que voy, antes que usted conteste, para que la conteste la de ella y la mía junto. Cuando una persona de San Francisco de Macorís muere en Santiago o en la capital, ¿a qué provincia se le suma esa persona que falleció? Bueno, si el paciente, los que están falleciendo aquí, por ejemplo, de Higüey, falleció en San Francisco de Macorís. ¿A quién le corresponde? Falleció aquí en San Francisco de Macorís. Porque, o sea, es un informe diario. Sí, pero qué bueno que aclare, porque aquí viene una confusión. El señor Núñez, lamentablemente lo anunciamos, tenía varios días ingresado en un centro de salud privado, me parece que en Santiago, y falleció de COVID. Entonces la gente va a decir ahorita, ven acá, pero fulano falleció de COVID y no salió en las estadísticas. En los meses de marzo y abril tuvimos muchos fallecidos del Homs, que entonces salían en Santiago. En Santiago. Ah, pues entonces espérese, doctor, espérese, lléveme al paso, que esto es número, y yo no soy matemático, pero es número. Si aquí se me mueren 3 vecinos míos y murí en la capital,
y no salen reflejados, se están muriendo de aquí, de San Francisco. Claro que sí. Aunque no salen, pero aunque no salen en las estadísticas, Roberto, formales. Pero tú te acuerdas que a mí me mandaron la guardia atrás. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Cuando nosotros estábamos contando todos los muertos de aquí. Sí. Que cuando el ministro pasado decía que iban 80 y pico, nosotros íbamos por 300. Sí. ¿Tú recuerdas de eso? ¿Están pasando lo mismo ahora, doctor? No. Pero tenemos que transparentar. No. Sería bueno que cada provincia diga. Eso se hace en el informe diario que se presenta. Porque, por ejemplo, fallece uno ayer aquí que es de Higüey. En el informe que presentan todos los centros clínicos diarios en la mañana, desde que se levanta, falleció fulano, falleció aquí. Entonces. Sí, pero que en los datos fríos que hace el ministro, déjame aclararte. Dice, en la provincia de Duarte fallecieron tanto, pero hay tres que son de Higüey. Óyeme, déjame aclararte. Qué confusión esta. Después, ahora, ¿y qué hace ese de Higüey aquí? En el caso de Higüey, pero doctor, la mayoría de pacientes, usted lo sabe porque vivimos la crisis todos juntos. Muchos pacientes de aquí se iban para Santiago y para la capital de San Francisco y fallecían en Santiago y la capital. Y entonces, no aparecían reflejados en los números de San Francisco. En los números de San Francisco. Entonces, ahora, eso era en la administración pasada. En esta administración estamos en lo mismo. En el informe. Entonces, eso trae confusión. No, ¿por qué? No, pero porque si a mí se me muere un vecino. Pero si tú no me dejas aclarártelo, yo no te voy a sacar la confusión de la cabeza. Aclárame. En el informe diario que se presenta, dice, murió en el centro de internamiento de Huiza, por ejemplo. Pero también hay otra parte que dice, pero el paciente es de Samaná. Entonces, cuando se hace el cuadre toda la semana, ese fallecido que murió aquí, Samaná, murió en Samaná y se pone en Samaná, porque vivía en Samaná, llegó aquí por su estado de salud, pero corresponde a Samaná. En el informe diario es una cosa, y el informe semanal y mensual que se hace es otro. Está bien, pero el informe que la población y los medios manejamos es el informe diario, doctor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, aquí tenemos, gracias a Dios, según Salud Pública, 116 fallecidos. Tenemos No, nosotros aquí tenemos como 500. No, pero espérese. Porque oiga qué pasa, nosotros, el único programa a nivel nacional que da el informe diario de Salud Pública, sin pagar un peso Salud Pública, ¿eh? Si yo tengo 116 fallecidos desde hace como 3 meses, ¿verdad, Belo? Que no se mueve ese número. Sí. Y yo sé que se murió un vecino, un tío, un primo, y no me dan ese fallecido. Entonces hay problema, doctor, con las estadísticas. No, eso es cierto. Entonces eso debería el ministro de Salud Pública, que fue una de las cosas, me pusieron en el boletín muy bonito. Pero aquí no te están dando 116 fallecidos. Claro. Claro que sí. En la provincia de Duarte, sí. Te lo voy a buscar. Tenemos como 6 meses, doctor, con 116, y yo conozco gente que han fallecido. Por eso le hago la salvedad. Bueno, oye, mira lo que yo tengo aquí. Fallecido acumulado. Ajá. 167, velo ahí. Pero ¿de dónde? Espérese. No, de la provincia de Duarte. No, yo tengo el boletín aquí oficial. Déjame verlo. Momento. Porque este es el boletín de nosotros de aquí, de la provincia de Duarte. Ay, qué bueno que usted vino hoy. De la provincia de Duarte. Ay, qué bueno que usted vino hoy aquí a este programa. Claro. Para aclarar esto. Espérese. Vea. Esto es de la Presidencia de la República. Vea el boletín que me lo envía aquí. Vea. Este boletín que lo manda Mario Cayetano. ¿Y quién es ese? Ese es el Salud Pública. Es el que, igualmente, Roberto, ese es el que se sube en el Ministerio de Salud Pública, en su página oficial. Mira, véalo ahí, boletín oficial. Claro. Véalo ahí. ¿Te mandaron eso? Eso es hoy, diario me lo manda. Mírenlo aquí, vea. Provincia Duarte. Tenemos 41 casos nuevos, 3,548 casos acumulados, incidencia acumulada 1,186. Positividad 13.27. Ahí está en la pantalla. Recuperación 2.923 y 116 fallecidos acumulados. Entonces usted tiene otra ficha. Míralo ahí donde están. Bueno. Oye. Hay problema. Roberto, ¿quién es? Usted llegó y le tapó una caja de Pandora. ¿Quién es que está en la provincia de Duarte? Usted. Entonces son 167. Bueno, pero ay, Dios pero bien, mío. El sábado yo voy a decir eso nacional, porque es brutal. Lo puede decir. No, mándeme eso, lo por favor. Es más, yo te lo voy a enviar a ti diario el informe. Mándemelo diario. De nosotros. Hay de dos informes entonces, el nacional y el provincial. Ahora, yo te voy a decir una cosa. País. Mira. Atención. No, pero mira, déjame decirte algo. Lo más seguro es que está dando el informe allá de los que no se han ido. Ay.
Ese nuevo, doctor, vea, calle está, es nuevo. Ellos cancelaron. No, es que esto es oficial. Esto es oficial, mire, ahí estamos. Mira, todos los medios a nivel nacional. Mira. Desde Nuria Piera, Alicia Ortega, Roberto Cavada. Y este es el informe que. Señores, mira, ahora mismo usted acaba de decir un asunto grave, doctor. Mira, oye, no me ría, que es grave, mira, lo que usted está diciendo. Mira, Roberto. Veloz, esto es grave. Hay 167 fallecidos aquí en la provincia. Ahí se está muriendo la gente y el gobierno lo está ocultando. Mira, no. Si hay una gente que contó los muertos aquí, tú lo sabes que fui yo. Pero, doctor, escúcheme, doctor, usted, yo sé, yo le creo a usted, doctor. Hay 167. Doctor, yo le creo. Y no solo eso, pero, tiene, doctor, que haber 300 más. Doctor, yo le creo a usted, a ojos cerrados. Pero el dato oficial que está saliendo de Salud Pública, del Ministerio de Salud Pública, son 116 fallecidos acumulados y 41 casos nuevos. Entonces, estamos, doctor, igual que en el gobierno de no, eso está malo. Por eso mismo. Pero, por ejemplo, la dirección provincial de aquí, yo entiendo que envía los informes actualizados, ¿o no? Los informes diariamente, se, no, semanal, los informes lo se envían diariamente. Entonces, ¿por qué se envían oficialmente no se pone lo que es? Los informes se envían diario. Yo lo voy a mandar a este boletín. Yo lo tengo todo, diario. Me llegan todos diario. Yo te lo voy a mandar a ti todos los días. Pero mándeme eso porque hay problema. Hay problema. Yo sabía que algo raro había. Porque mañana que yo conozco gente que han fallecido y me tienen 116. Entonces yo voy como un papagayo. Aparte, este programa. Está como parado eso ahí, ¿verdad? Sí, este programa se ve a nivel internacional. Mucha gente de Estados Unidos nos llama para el informe. Yo tengo que mandárselo, ese informe. Y me voy como un papagayo a La Z, que es un programa, el gobierno de la mañana, los sábados, como un papagayo. En San Francisco solamente 116 fallecidos. Entonces, yo me imagino la gente diciéndome de todo, la gente de no, aquí. No, eso hace rato que pasamos de ahí. Suelto de las dos manos. Entonces, Dios, cuando tú montabas bicicleta, suelto de las dos manos. Hace rato que pasamos por ahí. Pero que, ve lo que yo te decía. Incluso, yo le decía a Willy Rodríguez. Pero eso te pasa a ti, oye, por no invitarme. Pero espérate, no, pues tú estás aquí. Oye, a Willy Rodríguez le digo yo los otros días, que me preguntó. Ahora, ya la Z cambiaron, todo eso come solo de ahí adentro. ¿Por qué esos sí son come solo? No, negativo. Mira, no, empezando por Willy Rodríguez. No, negativo. Mira, no me digas negativo. Eso. Roberto Neri. Pero déjame decir. No me digas eso. Mira, es una percepción errada que tiene la gente de pero yo oí a la Z. Sí, pero no, que síguele escuchando. Y te lo digo porque yo, yo tenía esa percepción y ahora yo estoy adentro y sé por qué te lo digo. No, déjame decirte que Lincho. Lo que pasa es que ahora hay otro gobierno, ellos tienen que ir enderezando el barco. Para el gobierno de turno. Porque lamentablemente. Oye, pero tú sabes que es así. Pero tú sabes los periodistas de aquí. ¿De dónde? De aquí de Macorís. Sí. Oye, Roberto. Dilo. Mira, ella nada más se ríe. Sí. Mira, todos los periodistas de aquí que ahora enderezaron el timón para otro lado. ¿Cómo así? Espérate. Periodistas que eran comensales. Pero claro que sí. Por ejemplo, oye, háblame con nombre, mira, porque aquí nos conocemos todos. Oye, mira, déjame decirte algo. El doctor nos conocemos todos. Deudas que ¿quién ha enderezado su barco? Cuando yo encontré, cuando yo revisé los últimos pagos que hizo la Provincial de Salud. ¿Qué? Ay, tú sabes, Dios, los periodistas. Ay, no. Tú créalo públicamente. Oye, ¿quién está oye, ahí? Oye, no, tú no. ¿Y quién estaba en nómina? Muchísimos periodistas. Oye, déjame decirte. ¡Ay, Dios! Mira, lo lamentable es que tú encuentres un local con con 6 meses de deuda. Roberto, mira. Ajá. 6 meses debiendo el pago de un local de alquiler, del local de la provincial. Y que tú encuentres pago. De que a programa de televisión 200,000 pesos. No. A programa de radio 100,000 pesos. No. Y tú dejes de pagar un local de una oficina. O sea, el exdirector de salud, exdirectora, era una mujer. De salud pública, pero ese doctor. Eso no tiene madre. Pero ese doctor llame suave. Eso no tiene madre. Pero llame suave, usted tenía mucho. Van a tener que invitarlo de nuevo porque el tiempo se nos ha ido. Usted me está diciendo que la exdirectora regional de salud pública. Mejor no pagaba la renta y pagaba la publicidad. ¿Sabes cuál fue la suerte de esa oficina? Pero me responde. Pero déjame, te voy a responder con esto. ¿Con qué? ¿Sabes cuál fue la suerte de esa oficina? Porque la deuda era de 4,000,000 y pico. Y llegó la coronela Sánchez. Sí. Cuando el COVID. Y en los meses que estuvo aquí, esos militares son retos. Dijo a pagar deuda. Y le bajó 3,000,000 a la deuda. ¿La coronela Sánchez? ¿4,000,000 y pico? Óyeme. Pero cuando tú revisas todos esos cheques, da pena. ¿Y qué programa de televisión? ¿Pero qué programa aquí paga 200,000 pesos? Óyeme. Pero un reggae.
Tú sabes, un costo de campaña. Tú lo sabes, Roberto, por Dios, que hay que pagarle todas las instituciones. Yo no sé. Viene el candidato para tal sitio, tenga, meta tantos clichés, lo paga Salud Pública. Viene, pero ven acá, Roberto, por Dios, tú sabes que este gobierno pasado se manejaba así. No, yo no sabía. Y que todo el mundo tenía su cuota por todas las instituciones para gasto de campaña del gobierno. Ahora estás tú dique asombrado. Pero yo no así te pagaban base cuánto la campaña, esa gente. Bien. ¿Tú no guisaste? No, yo a usted le pregunté y a cualquier funcionario entrante que me busque dónde este señor. ¿Tú no guisaste? No, yo ya, no me digas esa vaina. No, yo estoy esperando que ahora el gobierno del cambio coloque publicidad por la calidad de los programas. Claro. Como este que es a nivel nacional. ¿Tú ves? Y que la información aquí la damos con y sin dinero, porque nos debemos al pueblo. No, yo espero que ese cambio. Así es que debe ser. No, yo espero que ustedes, los directores, usted y todos, digan, ok, programas que tengan rating con un estudio de mercado y coloquen publicidad en base a eso, no en base a tapar boca. Entonces, mira, según lo que decía ella. Y ya no hablo más. Oye, Roberto, todo el paciente que sale positivo ante una prueba PCR, Salud Pública lo lleva a su casa y no puede salir. Y le da seguimiento, le administra sus medicamentos. Bueno, tú le dices, no puedes salir. Si tú sales, son otra cosa, porque no tenemos policía para ponerte un policía en tu casa. ¿Tú comprendes? Dígame que ustedes le sugieren que no salga. Bueno. Pero es imposible, doctor, de por Dios. Ah, pero tenemos, en ese estado, tenemos 239 pacientes al día de hoy. Le doy. Si tú sueltas 239 pacientes, óyeme. ¿Qué seguimiento le dan? Cada X cantidad de días, tú vuelves a hacer la otra prueba. Le doy una, mi humilde sugerencia. Sí. Que lo aprendí en Estados Unidos, precisamente en Nueva York, hablando con el congresista Adriano Espaillat, primer congresista que está en la capital. Ganó de nuevo. Sí, con 170 por ahí, o sea, un escándalo, el más votado. Mi hermano, Adriano Espaillat, consejo. En Estados Unidos, todo el que llegue, que aquí no lo están haciendo, y aquí tenemos mucho que hablar usted y yo. En Estados Unidos, todo el que llegue, turista, residente o ciudadano, tiene que llevar una prueba de COVID reciente. Si la lleva reciente, tiene 3 días de cuarentena. Mira, te voy a... Si no llega con la prueba, tiene 14 días de cuarentena. Ahora, ¿cómo le dan el seguimiento? Le hicimos la pregunta, veloz, ¿te recuerdas? ¿A quién? Sí. Mire, eso es mentira. Pero escúcheme. Es que los niños míos fueron, hace un mes y no se hicieron ninguna prueba de COVID. Pero déjeme terminar. Y llegaron sin prueba. Si usted me deja terminar, yo le puedo explicar. Estamos hablando que fue hace como 3 días que el gobernador declaró toque de queda a las 10 de la noche en el estado de Nueva York. Es algunos estados, Nueva York, New Jersey. Y ahora dijo Trump que no le va a mandar pero la vacuna. Pero espérese, doctor, para darle la idea. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que le dan? Porque es imposible tú obligar y claro, dar un seguimiento. Claro. Por teléfono. Mini mensaje. Le toman los datos. Una llamada. ¿Tiene algún síntoma? ¿Se siente bien? Sí. Un mini mensaje. Que es el único seguimiento que se le puede dar, y ya está en la persona que diga, me estoy sintiendo un poquito mal, un poquito bien. Tengo aquí a Odilis Hidalgo. Odilis, llámame al 725-0505. Mi hermana Odilis Hidalgo dice aquí, Odilis me está llamando por otra cosa. Odilis, llama a Odilis al 725-0505 para sacarte al aire, sí. Odilis. Odilis la rubia. La única Odilis que tú conoces famosa en este pueblo, la única. Llama Odili al 809-725-0505. Voy a esperar tu llamada para irme a la pausa, porque tengo mucho contenido. Tenemos el primer Picasso que dio el presidente Luis Abinader en Palmares Mall. Palmares Mall, que quiero felicitar a la familia López García, encabezada por el ingeniero José López, José Abigail, Ana Rubina, Rubiana y toda la familia López, que en medio de esta crisis económica y de una pandemia, van a invertir más de 300 millones. Y ahí estaba la directora ejecutiva de Caribe. Roberto, pero déjame preguntarte. Óyeme, ¿y los comerciantes tuvieron crisis en pandemia? Sí. Y espérate. ¿Cómo te mencionas? Espérese. Ni los comerciantes que venden comida. Ah, ok. ¿Tuvieron su crisis?
¿Cuál? Sí. Espérese, espérese. Sí. Ni los comerciantes que venden comida, ni los farmacéuticos tuvieron crisis ahora en la pandemia. ¿Usted sabe por qué? Porque todo el mundo se quedó en la casa nada más comiendo, saliendo y mandando a comprar por los delivery, todo el mundo comiendo. Y eso incrementó un gasto mayor en las casas, en comida, lo que genera un beneficio mayor a todos los comerciantes que venden comida. Sí, por Dios, Roberto Nero, espérate. No defienda lo indefendible. Pero es que si hay una gente, población, si hay una gente que guisó en la pandemia, son los comerciantes que venden comida. Espérese, doctor. Y los farmacéuticos. Doctor, oiga, ese proyecto de la segunda etapa de Palmar está hace ya varios años. Perfecto, pero no digas tú. Tenemos que llamar a Odilis. Oye, no me digas tú que en medio de la pandemia, por Dios, Roberto. Buenas tardes, Odilis. Tenemos Odilis. Buenas. Odilis Hidalgo. Esta es mi amiga y mi hermana. No. Bueno, vamos a hacer siempre esta llamada para ir a una pausa. Buenas. No, se fue. Mire, doctor. Guisaron los comerciantes. No te estoy diciendo que no. Pero independientemente, dime a nivel nacional, el sector supermercado, para especificar. No hizo. Pero espérate, la pregunta es. En el sector supermercado, ¿qué supermercado o qué centro comercial está invirtiendo 300 millones de pesos, independientemente de que le fuera bien o no, con un préstamo en más reserva? Pero eso está bien. Sí, pero ahora sí estamos en la línea. Está bien. Pero y eso hizo el presidente Luis Abinader, vino a apoyar. Pero no estamos diciendo que está mal, yo lo que estoy diciendo es que guisaron. Vamos a la pausa, señor director, vamos a la pausa. Vamos a poner el video entero para que vean. Y un aplauso al presidente Luis Abinader. Claro, claro, presidente. Te tenemos que invitar, Veloz. Póngase, miren, póngase su mascarilla. Cuídense. Estamos, y mándame el informe. No, vamos a la pausa. Estamos protegiendo a toda la población. Vamos a la pausa.